2-0. 2-0. Ya se verá, no te preocupes. Ya. Ah, lo verás. Vas a flipar, ¿cómo jugamos? Ahora no tenéis nada que hacer. Vas a flipar. Lo sabes perfectamente. Ya empezó. Venga. Vamos, vamos. Venga. Corta, corta ahí, corta ahí. Venga, sigue, sigue. Al suelo con él. Al otro lado, venga. Está solo, venga. Sigue. Sí, sí, sí. ¡Gol! Toma, toma, gol. Toma. Esto no es como empieza, esto no es como empieza. Ah, qué va, qué va, qué va. Y así seguirá todo el partido. No, 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 venga, vamos, vamos, Manchester, va. Toma. ¿Qué hace? ¿Sigue jugando? Que creo que pasamos demasiado tiempo con el fútbol y hay muchísimas más cosas anda, que podríamos hacer. Anda, llegas jugadas. Buenas tardes a todos, damas y caballeros. Aquí estamos ante un nuevo encuentro de la Eurocopa 2008. España-Alemania, 60 años después. ¿Creen ustedes que podemos hacer algo? Yo tengo mis dudas, pero algún día, algún año tiene que llegar. Sara, dinos el once alemán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Gracias, Sara. 11 español. Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Piqué, Arbeloa, Sergio Busquets. Xavi, Alonso, David Silva, Negredo e Iniesta. Centro de campo desde arriba, Alemania izquierda, España a la derecha. Sara, ¿cómo va Alemania? De blanco. Gracias, Sara. Xavi para David Silva. Xavi de nuevo, Iniesta fuera de juego. Sara, ¿se come entre los jugadores de España al árbitro? Yo prefiero a Casillas. Gracias, Sara. Neuer para Lam. Podolski. Podolski sube por la banda. Ahí está el Sergio Ramos. Atención, roba Sergio Ramos. ¿Pero qué Ramos haces? Te he robado el balón fácilmente. Negredo para Iniesta. Atención, Iniesta para Silva. Peligro, 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 peligro. ¡Gol! ¡Menudo gol que te he metido! Pero despierta, tío, que te voy ganando. Gracias. Perdón, perdón. Sara, ¿cuánto han dado de descuento? 3x2 en ibéricos. Gracias, Sara. ¿Qué, ganaremos hoy? Sí, hombre, en este templo no se va a ganar. Efectivamente. Hombre, chavales, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Hoy el partido... Ah, bueno, te luciste, para algunos te luciste, ¿eh? Sí, sí. Pero yo creo que no. ¿Ganaremos hoy a la Ponce? Esperemos. Sí, claro, por supuesto. Hay que ponerse desde ya, desde el principio de temporada. Vale. Bueno, anda. Vamos a ver ahí al árbitro. A ver si está bien. Dale, recuerda. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, si llegan estos, si llegan para allá. ¡Sporting! 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 ¿Otra vez? ¿Por qué paras de jugar? ¿Te pasa algo? Mira, David, llevo días pensando y como ya te dije, pasamos mucho tiempo haciendo lo mismo y las cosas no están bien. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y no estar todo el rato con el fútbol, joder, que no vivimos de ello. Pero si lo pasamos bien, ¿por qué vamos a cambiar nuestra forma de vida? No lo entiendo. Déjate de pensar y disfruta, que no estamos haciendo nada malo. Bueno, anda, pero piensa muy bien lo que te he dicho, ¿vale? Bueno, anda, pasa el balón. Hola, buenas noches. Les pedimos disculpas por la interrupción de la emisión del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Manchester United y el Athletic Club de Bilbao, pero tenemos una noticia de última hora. Esta tarde en el Congreso de los Diputados se ha decidido, por mayoría, la prohibición total del fútbol en España.
Este decreto ley se ha decidido con los votos a favor. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo van a prohibir el fútbol? Es imposible. Tranquilo, David, no es para tanto. ¿Pero cómo no va a ser para tanto? Claro, no te das cuenta que esto ocurre porque no saben ya ni lo que hacer. Y mientras prohíben el fútbol, la gente se olvida de lo que realmente importa. Vamos, que están desviando la atención. ¿Pero qué dices? Abre los ojos, David. Llevamos años encerrados en nosotros mismos, viviendo solo por y para el fútbol. Y tenemos que darnos cuenta que la situación está muy mal. Pero algo habrá que hacer para que nos devuelvan el fútbol, ¿no crees? Sí, claro. Pero no solo para que nos devuelvan el fútbol, sino para que nos devuelvan otros muchos derechos que nos han quitado. Tienes razón, Fer. Y esto ha sido para desviar la atención. Hay que salir a la calle, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Acabamos de ver la noticia, ¿no? Pues hay que organizarlo ya. Tienen que escucharnos. Buenos días. Sin duda, la noticia del día son las concentraciones ciudadanas en las principales ciudades del país, organizadas mediante las redes sociales. Miles de ciudadanos se han reunido bajo un montón de consignas, pero bajo una dirección común, un cambio sociopolítico. Este movimiento social comenzó, según sus participantes, a las pocas horas después de la salida del decreto ley de la prohibición del fútbol, aunque lo que piden no se dirige directamente al propio decreto, sino a lo que lo ha provocado. En muchas pancartas pudimos observar lemas como «El fútbol es un juego de 11 contra 11 y siempre gana Alemania, y en la política también», «El fútbol es así, como lo es la vida, siempre pagamos los pequeños» o «No por más prohibiciones nos vamos a callar». Estas pancartas eran acompañadas por cánticos habituales en estas concentraciones como «Lo llaman democracia y no lo es» o «No hay pan para tanto chorizo». Aparte de que en todas las manifestaciones la mayoría de participantes llevaba un silbato o, en su caso, cartulinas amarillas y rojas como símbolo, haciendo un guiño al deporte rey. Nos vamos a ir a Avilés, donde ha comenzado este movimiento. La gente se olvida de lo que hace, total. ¡Corten! Pero hombre, ¿no te das cuenta que cuando...? ¡Joder! ¡Corten! Joder, perdón, tío, perdón. Secuencia 7, plano 1, toma 11. Ya, iba a comentar a mi prota la secuencia de mañana, si me permite. Sí, es una secuencia de riesgo. Sí. ¡Acción! ¡Hala, vuelve! Parece que le estás dando la tarjeta de visita, joder. ¿Qué haces? ¿Por qué paras de jugar? ¿Qué haces? ¿Por qué paras de jugar? Oliver, Benji, los magos del bar. Trabajo, busco con Google. Venga, sandwich. Pasa que tengo que... Croqueta. Croqueta. Arriba. Es que si no la corto la cabeza. Déjame la mano. ¿Eh?
Ahí está.